Daf Tet Zayin, Tan Rabbanan, Shisha Devarim Nemru Bashadim. Seis características fueron faladas sobre Bashadim, sobre los demonios. Sheloshak Malaje Asharet, Ushloshak Bnei Adam. En tres son iguales a anjos y en otros tres puntos iguales a personas. Shelosha que malaje a sharet y es la en que nafai que malaje a sharet. Los demonios tienen asas como los anjos. Betasim y sofora ve a sofor que malaje a sharet. Consiguen volar de un punto del mundo hasta el fin de otro lado, hasta otro extremo como los anjos. ויודעים מה שעתיד להיות כמלאכי השרת. יישא בין הפוטורו כמוס אנשוס. יסתברס עוד פרגונטה. יודעים סקדתך? יישא בין הפוטורו? ממוס אנשוס. עונדו תחקיתו כליסא בין. עושה הקב' ברוך הוא כסא בין. אלא שומעים מאחורי הפרגו כמלאכי השרת. יודעים? או כסקוטן. סקוטן פורטרזה קורטיניה. אז זה סיסיונס. De Akadosh Baruj Hu. Ushosha que bnei Adam y otras tres como personas. ¿Cuáles son? Ochrim beshotim que bnei Adam. Comen y beben los demonios. Parim belavim que bnei Adam. Se procrían. Umetim que bnei Adam. Y también moren como personas. Esas tres, claro, no tienen los anjos. Shisha de Barim le propio Adam. Ahora seis características tiene un ser humano. Que en tres se parece a los anjos y en otras tres a los animales. Shosha que malaje a Sharet, Shosha que bema. Shosha que malaje a Sharet, y es la imda que malaje a Sharet. Ten inteligencia como los anjos. Tiene raciocinio. Umalejim ve como hace kufa, que manaje a Sharet. Andan erguidos. Umesaperim ve la shona kodesh, que manaje a Sharet. Y faran la shona kodesh en hebraico, como es malajim. Se lo saque behemá. Y otras tres que el ser humano es como los animales. Ojim ve shotim, que behemá. Parim ve rabim, que behemá. Así como antes faló. Comen y beben. Se procrían como los animales, umotzim rei que behemá, y hacen sus necesidades como los animales. También esa última que no faló sobre los demonios, también podría haber falado listo Safot, que los demonios hacen necesidades y duermen como el ser humano. So que él y faló otras cosas, lo que no tiene los animales quis falar encima. Kola mistakel bearbat de barim ratu y lo shelo bala olam. Falamos la Mishnah. Y ya hemos estado acabando ese asunto de Marcabá. Todo quien olia pregunta esas cuatro cosas. Ratú y explicamos, o Raúl, o Rahum, era mejor no ser criado. Vishlama, male mala, male mata, male jor, lejie. Todo bien, ¿por qué no puede preguntar qué tiene encima y en bajo? O lejor, no futuro, todo bien, da para entender. El alefanim, madeaba abba. ¿Por qué no puedo preguntar qué tenía antes de la creación del mundo? ¿O qué fue? ¿Qué puede acontecer? El Bío Hanán Bío Zametar Bayu Le más de Abar Dome Mashal le mele basaba Adab Shemal le basaba Benú li palterín gidolim a la ashpa. Por ejemplo, un rey que fala para sus esclavos: construa para mí un palacio encima de esa lechera. Parjú ubanulo. Construyeron.
En resonó Shemel y Laski y Shemashpa. El rey no quiere mencionar dónde que estaba construido el palacio, qué tenía antes. Así también el mundo, todo babo, todas esas cosas que no son agradables, Hashem no quiere que se haya conversado. Coche lo has al cabot cono, ratuilo se lo va la olam. Maihi, ¿a qué se refiere cuando dice aquel que no ten piedad de la honra de su creador? Rabbi Abba Amar, Zea Mistaker Bakeshe, se refiere a aquel que olía en yerga o arco iris. Rabbi Yosef Amar, Zea Ober Avera Baseter, aquel que peca de forma oculta, escondida. Ya lo he explicado después. Mistaker Bakeshe, ¿por qué es tan ruin olear o arco iris tan grave que mejor no ter nacido? Dictiv, que marea que se trasherie be aná be yom ageshen, que marea no gasabi, u mare de buk vodashem. Como apariencia de arco iris, no día de lluvia en las nubes, así apariencia de Akadosh Baruj Hu, que había jol. Entonces, por eso no puede olear, que se mediante al semblante divino. Rabbi Yosef Amar, Zea Obera Veraba Seter, según ese segundo pirush, que Rabbi Yisha, llama Rabbi Yisha, Kola Obera Veraba Seter, Kiru Dohe Lagle Shechina, Shema Koma Hashem, Hashamay Kisi, de Ares, Adom Raglai. Porque a pesar de que peca de forma oculta, es como si estaría afastando, empurrando con su espesa Shechina. Porque la Torah dice que el trono se decía el Tano Shamay y en la tierra donde apoya su espesa. Entonces la persona peca y se esconde. ¿Por qué se esconde? Para que nadie vea a él. Tanta vergüenza de las personas. Y de Hashem no tiene vergüenza. Que dice que le haya que Hashem no está aquí. Entonces estamos está empurrando a Shem de tierra. Eni, veat anya, revela zaker, in roe adam, shitro, mitgaber, alav, bechol yom, y el ele makon shem aklimoto, eso estudiamos moe katan yudzain. Y el kidushin de afmem, son tres lugares que otros afon analiza esto, ¿qué significa? Cuando una persona ve, está viendo que su instinto está brigando contra él y quiere vencerlo para que él peque, mejor yo me acrecento más todo el día. Entonces, Yelech le macon Shema Krimoto, debe ir a un lugar donde no conocen él. Bilba Shoholim, Betate Shoholim, Beasema Shelibo Jafé, Beaya Jale Shem Shamayim Befalesia. Veste ropas pretas y se envuelve completo y faza lo que él quiera para no profanar el nombre divino en público. ¿Qué parece? ¿Qué está diciendo? Que por lo menos si va a pecar, que peque en un lugar donde no es conocido. Mashelibo Jafes, que si puede pecar, por lo menos no en público para no tener Hilul Hashem. Así también explicó Rashi. Dos formas dice Rashi. Cuando va a un lugar que no conoce, en Dato Gazalab, Shema Yekel Kohatro, Ali, que no hay nadie conoce él, no tiene orgullo y tal vez va a ser más fácil vencer y etcétera y no va a pecar. Digamos ni está en nada temble le fiche no hashub y mismo si peca nadie va a prestar atención ni no es nadie conocido, va a disminuir el hashub.
Tosafot trae un pirush do Gaón que dice Hasbe Shalom, que vamos a dar un eter para él y pecar. Rabbeinu Hanan dice Hasbe Shalom, Shaya Matil Asot Averá. El Ayeresh, el Bashe Jorim y todo eso, Meshaberim Libó, va a quebrar el corazón y no va a pecar. Mas dice que estudiada de Nosa Gemara y también Maikatán no más masí. Primero, pero el lenguaje más el Libó Jafetz. Mas no soy eso. Eso daría para publicar. Va a hacer lo que quisiera y allí no va a tener voluntad de pecar. Mas la principal pregunta de Tosafot, ya lo que vemos ahora en la respuesta de Gemara. Entonces, resumiendo, tenía una tradición. Faló que quien se lo hace a que vos cono, quien pasa por un pecado va a ser. Quien peca va a ser, está empurrando a Shekinah. Con pregunta, aquí vemos que estamos dando este para pecar basete. Ya la pregunta, da para ver que no es como Tosafot. Si no, ¿cuál es la pregunta? Si es para ir él y la y vencer su yetzer, toca la pregunta. Es verdad, que ir a la Shekinah sin peca. Y más ainda la respuesta, loca ya. Ah, de Matzika, y le dice, de lo Matzika, y le dice, depende si él consigue vencer su Yetzer hará. Si él consigue vencer su Yetzer, y mesmo así peca, eso dojera que le Shekinah. Porque él peca diciendo, vamos a esconder. Todo eso que él dojera, está errado. ¿Por qué no luchó más y venció? Podía haber vencido. Mas si él sabe que no consigue vencer, ahí se faló, y el Ejle Macón Shema, querimos todo, etc. Y dice así: todos los vecinos me parecía, si ya va a pecar, me dio que sea oculto. Entonces está claro de la respuesta que morá que es pecar mismo. Si no, ¿qué significa? Que no consigue vencer, etc. No consigue vencer, y entonces vaya a un lugar que no me ha querido. Una para conseguir vencer. Eso hay en la Doha. La principal prueba entonces la pregunta. Si no, no tenía ni contradicción. Según el Pelush de Rabbeinu Hanan. Dará Rabbiudá Barbino Mani. Meturgamané de los Rishlakish. Que él era traductor de los Rishlakish. כל המסתכל בשלושה דברים עיניו כהות כננשרגע צ'רס קויזס סדביליטה סוס אוליוס סוה ביזון אמפרקסק בקשת או ארקויריס ובן עשי ראי ובכוהנים אינוס כוהנים בקשת דיכתי כמריה קשת שלי בעניין ביום הגשר ומראה דמות כבוד השם. Como falamos, que apariencia divina. Y te quito lo irán y Adam Bahá'í. Ven así, dití, ven hasta atrás, mejor dejá alab. Te quito sobre Yoshua. Que Hashem paró para Moshe. Va a colocar de su brillo la luz de Hashem sobre Yoshua. Que si que el líder de Israel tiene un poco de luz de Shekinah, por eso no puede liar en el libro. Y el tercero, los Kohanim, y a Mishtake, y a Kohanim, y a Zman, y a Tamilash Kayam, y a Yom Dim Aduham, y a Rechim Tzeb, y a Shema Meforash, se refieren a Bet Amidash. Na hora de Birkat Kohanim, que ellos usaban el Shema Meforash. Y antiguamente no cubrían con talit como Moshe. Eso no puedo leer a los Kohanim en ese momento. Darás, viudado en el mani, pero tu madre es la Kish. Otra de las dos mismos rabino. Más distintivo. Alta Aminu Berea. Altif de Jube Aluf. Termina pasuk Mishohever Jekeja Shemor Pithe Pija. Después va a usar también esa última parte. Mija.
No la vi, mija. ¿Qué estás diciendo? No acreditan. Berrea, Berrea es amigo. Y no también confié en Aluf. Vamos a explicar qué significa Rea y Aluf. Y mi alma le hallará. Jato, Bacados, Barujú, Mojel. Atamen. Berea. Ven Rea, el ayetzerara. Shema, ki yetzere, ra, mi neurab. Ven Aluf, el acos Barujú, Shema, Aluf, neuray, ata. Aquí tenemos la explicación de Rea y etcétera y Aluf a Kadosh Baruj Hu. Entonces no confía, no acredita en etcétera que él te dice peca y Hashem va a perdonar. Entonces eso también a Tiptehu Baruf, no confía que Hashem va a perdonar, porque cada Omer Getabe Ashub es más piquín viado la Sotishubá. Si peca ya con intención que después ya perdona, no de eso no hay fase de Yomá, como estudiamos final de Yomá. Entonces traes prueba que Rea es Yetzerara, porque pasó, dice en Perashat Noah, después de Mamul, que Yetzer le va a Ra minora, alita quito Ra, basada en las mismas letras. Y Aluf a Kosh Baruj Hu, como dice Alif Neora y Ata. Shema Tomar, Mime Idbi. Si vos vas a preguntar, ¿qué va a testimoniar que yo pequé? Esto también estudiamos en Ta'anit. Esa parte aquí hasta el final. Ta'anit Yud Alef. ¿Quién testimonia sobre los pecados si ninguien vio? Abne beto bekorot beto sheladame me'idim bo. Las piedras de su casa y las vigas pueden testimoniar. Shenemar ki even mikir et Isaac de kafis me'es y anena. Y aquí dice, ¿verdad? Bizrika omer nishmato sheladame me'idim bo. La propia neshama testimonia. Shenemar mishochevet hekeja. Aquel que está dentro de vos, Shemor Pitjepijar, cuida tu palabra. Eso es Dabashi Shohebe Haikoshel Adam. Y veamos, Aneshama, aquel que está dentro de la persona, Aneshama. Y aquí el trocó antes faló Rebi Zirika. Ahora es Rebi Shela Omer. Shene Malaje Acharet Amelavin Oto Heme Hidimo Shenemar. Kimar Jabez Abelach, Lismoja, Bejol de la Jeja. Los dos ángeles que acompañan a Pessoa, ellos que testimonian. Lo pasó que eso, para decir que existe dos ángeles que a Pessoa he acompañado. Jajamim Amrim y otros Gorsim, Yeshombrim, como está en Ta'anit, Ebarab Sheladam, Meidim Bochemar, Beatem, Edain, Eum Hashem, Vanikel. Los propios órganos de la persona que testimonia, como dice Pasuk. Aquí me lembraron que falé en un ciclo anterior, donde era ya interesante, sobre esto que ten todos esos que testimonian contra él. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer teshuva antes. Antes que venga ese momento. ¿Cuándo van a testimoniar? En Yom HaDin. Entonces, faz la teshuva, pero menos en Yom Kippur. Y ahí va a cumplir lo que faló a Gemara Baba Kama Aine. Modebe Kenaz Patur. Quien confesa una multa está exento de pagar. Esos son asuntos monetarios. Rafa lo hizo. Entonces, explica en eso que dice Pasuk. Besalastala aboni ki rabhu. Perdóname el pecado, porque alajá como Rab, que modebe que nas patur, afilo jacaba uedim. Si, ten que confesar antes de los testimonios llegaron. Después ya no adianta. Y no como Shemuel, que faló, modebe que nas patur, si jacaba uedim. Y eso pasó en Bilam, pero ya Balak dice: hoy, mi hije, mi sumo él.
Coitado, ¿quién consigue vivir si es como sumó el Shemuel? Si es como Shemuel, que mueve que nas para Hayab. Matinity. Ahora abordamos asuntos de Yom Tov, de Corban de Hagigá. Yosef ben Yoezer, y aquí está marcado Tzahil Omar Yosef, y así también consta en Masejet Temura. Como consta Pirkei Avot, el segundo Tanaim, los Zugot, todos aquí vamos a ver aquí tres grupos. Tzai Tanaim, tres grupos, tres duplas, que dan la orden de Pirkei Avot, que es lo que se llama Zugot. Que eran Tanaim de la época antes de la destrucción del segundo templo. Yosef ben Yoezer Omer, Shelo Lismoch. Es prohibido hacer semijá o korban en Yom Tov. Dice Rashi. Sabemos que a mayoría de los korbanot tienen que apoyar a mano la cabeza del animal. Por ejemplo, Shelamim. Olá, Besamach Yadó a Rosha Olá, también Shelamim. Ten tanto Olá veía como Semija, como Shelamí, Shelamí Hagigá, ten Semija. Mas Yom Tov no puede. ¿Por qué? Porque Mishtamesh beba Alejaim no puede subir, montar a un animal, entonces también apoyar su amado encima del animal. Diz Rashi, que es la primera discusión que existió en Am Israel. Si puede hacer semijá o no. Zoi machloke rishona shaita behame Israel. Así se llamará en Temura, Yerushalmi aquí. Y Yosef ben Yohanan, que acompañero de él en esa época, Omer, Lismoch, puede hacer semijá. Y la misma discusión continuó en la próxima generación. Yoshua perhaya omer shelo lismoch, nitaya arbeli omer lismoch. Y la tercera generación, Yehuda ben Tamay omer shelo lismoch. Shimon ben Shatach omer lismoch. Shimon ben Shatach, famoso, vimos la historia con Yanai Amelech, él que era cuñado de Yanai Amelech. En la época de Yeshua, contra Gemara en Sotá Memzaim, con Shimon ben Shatach. Shemaya Omer Lismoch, Abtalión Omer Shelo Lismoch. Aquí tengo una cuarta y quinta generación. Shemaya y Abtalión, que son los rabinos de Shammai y Hillel. Y por último, Hillel y Shammai. Madrid primero así. Hillel y Menahem no nechlecu. Hillel con Menahem no discutieron. Yatza Menahem nichna Shammai. Salió Menahem y en su lugar entró Shammai. ¿A dónde salió? Que me lo voy a explicar. Shammai omer shelo lismoch. Hillel omer lismoch. Hillel permite. Nos vimos en Shabbat Edvav. Tres asuntos discutieron Shammai y Hillel. Todos los shas que conocemos es Bet Shammai y Bet Hillel, que es Yeshiva de Elis. Él es propio en tres, y ese es un de Elis. Mismo que trae estos Safot, no me llame que eran cuatro, mas nos tenemos tres. הראשונים היו נשיאים שישים להם אבות בדין. תודסו סינקו גרופוס, הפרימרו המנציונדו אל הנשיא. יוסגונדו אב בדין כמנוס. שוויז או סופרימו. המנוס כנשיא כפרזידנט. Por ejemplo, Shammai y Hillel, ya que está en esa orden, primero Shammai y después Hillel. Entonces Shammai era Nasi y Hillel Abedí. Después tiene una época, estudiamos el Pesajín Samabab, que Hillel fue nombrado Nasi. Teatro Rabbanan. Shelo Sham, Mizugot, Arishonim, Sheambru, Shelo Lismoch.
grupos, tres primeros grupos, o primero los tres primeros grupos, ¿no? Ahí ya no están considerando Shemaya Avdalion y Shemaya Hillel. Ushnai Mizugot Ahalunim, y dos últimos grupos, que Shemaya Hillel, yo estaba hablando todo, ¿por qué se paró? Shamru Lismoch, Arishonim, Ayunesim, Ushnim Lahem, Abod Bedin, Dibre Bimeir. El primero era Nasi, y el segundo, Abedin. Bahayomrim, Yodam et Abay, Abedin, Shimon Meshatach Nasi. Jajamín discute sobre Shimon Meshatach con Yodam et Abay. Rabbi Meir fue lo que primero era Nasi, y el primero mencionado Yehuda ben Tabai. Mas dice Jajamín que Rabbi Yehuda ben Tabai era Abedin y Shimon ben Shatach era Nasi. Matana le ha dado Rabbanan. En relación a esa discusión, si Yehuda ben Tabai era Nasi o Abedin, pregunta, ¿quién es el siguiente Baraita? ¿Como qué va? ¿Como Rabbi Meir o como Jajamim? Lo que está escrito aquí. Amar Yehuda ben Tabai, eso ya está corregido, pero acá, Yehuda ben Tabai, como leímos en la Mishnah, que no está escrito Rabbi. Faló Yehuda ben Tabai. El Eba Nehama, Imlo Harakti Ezomem, el Ishura, que va a tener consolo, que lo aleno que acontece más desgracia con él, si él mató un Ezomem indebidamente. Un testimonio que fue feito a Zama. Falaron para él, vos mintió, vos estaba conmigo. Si quería a él matar, matamos a él. Y así le está testimoniando el Rabbi Ben Tabai, que mató a un Ed, fue feito a Zamá, y él le mandó a matarlo. Pasa que merece pena de muerte. Entonces él jura que esa condena fue certa. להוציא מליבה של סדוקים שהיו אומרים אין איזו אין אלהים אשר הרגע נידון. פרקף על עושה שולמתו פרס קלוי לה ידי ידו סדוקים כפלבן איזו מם סו אמורתו קנדושה כאוזו אמורתו דו אינוסית. תסימוניו אימנתנו מהכוזדו ידי פויפו ואתו הזמה ועושה תבא קומיגו תופו אינוסנטי. Aquel que mataron. Ahí eso va a tener castigo. Mas no sabemos que justo al contrario. Bajajamim, taquito caché, zamam la asó de ajim, como él planeó hacer. Caché zamam, pero caché asá. Y no como Fez. Si Fez ya no es muerto. Entonces él quería demostrar que él mató a un ezomem que era antes de ejecutar. Pago acusado. Amalo Shimon ben Shatach. El Eben en Hamá y lo Shafat de Abnaki. Shimon ben Shatach faló para él. El suelo contrario. Que vos derramó sangre inocente. Mató a ese Ezomem y no debería haberlo matado, mismo que fue antes de la condena. ¿Y por qué? Por otro motivo. Sharea brojajamim en el inzomemin eragim ashiazumu shenehem. Para tener pena de muerte, esos testimonios falsos, tienen que tener azamanos dois. Y aquí está escrito a ezomen, fue feito azamás, son un de ellos. Lo otro, ninguém contradice. Puede ser que otro sí faló verdad, además se mata aquel que falaron que vos estaba conmigo. Y él mató Yehuda ben Tabai.
Y dice Mamá Shatá, fue cerrado, porque no fue feito a llamados dos. Ven lo que ya somos Shenem. Si hay un testimonio sobre alguien que está Hayab Malkut, también no recibe Shikotada o Sedim hasta que se haya feito a llamados dos. Y a mí me dan pagamento de dinero. Ven me sale mi mamá, ya somos Shenem. Miyad, luego que escuchó esto, que ver el labio de Amen Tabay, ya no moré a la jala, mi frente y mi shatah. Se comprometió Yehudá Ben Tabay, no va a hablar a la Jah solo en la frente de Shimon Ben Shatach, por la causa que entendió de su error. Entonces, ahora siempre voy a hablar junto con él, así él me corrige. Kol yamash Yehudá Ben Tabay, Amishtatah, Hakibro Shatu Arub. Y toda su vida de Yehudá Ben Tabay, iba a rezar en el túmulo de ese Ezomem que él mandó a matar, que según Alajá era inocente. Todavía pedí disculpas. De allá color nishma, y se escuchaba su voz. ¿De quién? Caseburima a lo más colosilarugo. Las personas pensaban que escuchaban a voz de Ezomem muerto, como reclamando contra él. Amar la hem, coliu. Faló, no éramos los muertos. Es mi voz que vos están escuchando, que estoy rezando. Tedu, saiban, una prueba que es mi voz. Se le majar, humed, ven colonishma. A mañana, cuando voy a morir, entonces vos va a ver, no va a tener más esa voz, que dice que es mi voz, no de él. Hasta aquí a Barraita. Ahora vamos a analizar lo que preguntó Mantana. Mas antes, a Gemara rejeita esa prueba, Tedú. Usted dice, prueba que eso, que cuando él va a morir no va a tener más esa voz. A Malera va a ver a Barabashe, pedime a Pius y Pieseo, pedime a Tebai. Tal vez era Doaruk siempre a vos. Y ahora que murió, entonces la enorama de Mesh fue a pedir disculpas y perdón, por eso no reclama más. O fallecido. O que nos llamáis, reclamó a él en la justicia, o fallecido, ayúdame en Tabay. Por eso no tengo más esa voz ahora. Entonces no hay prueba. Mucho bueno, eso fica en pregunta que no hay prueba. Más ahora para nuestro asunto. Mani, ayúdame en Tabay, era abedino nací, eso que queremos demostrar de aquí. Manía, y amate mi llamar Rebí Meir, si es como Rebí Meir, de Amar Shimon Meshatach Abedim, Rebí Yehudá Ben Tabay Nasi, que Yehudá Ben Tabay era Nasi, hay no de Camore, Alajá, Bifé Shimon Meshatach, por eso que aconteció serlo, que él decretó a muerte para Ezomen, y no consultó con Shimon Ben Shatah, porque él era Nasi, él podía hacer eso. Después erró y se comprometió, mismo siendo Nasi, a consultar a Shimon Ben Shatah. Pero menos entendemos que aconteció ese fato. Era Yamarta Rabbanan, de Amro Yudame Tebay Abedin, Shimon Ben Shatah Nasi, y si al contrario, que Yudame Tamay es menor que Shimon Ben Shatah. Abedim bifren así mi more alajá. Entonces, ¿cómo él more alajá? ¿Cómo aconteció? Entonces, después se repitió pelo erro de matar, no por more alajá bifren abo. Eso es certeza que cumplía. Entonces, ¿cómo es posible que él dio veredito para matar a Ezomem si él era Abedim? Y te shimó me shatá, lo. La verdad de no morir a la ja. Maiki belalab de Kamal estarufe. De filo estarufe, no me lo me estarufe. Entonces, dos partes en la respuesta. Primero, falo lo. No era morir a la ja. ¿Por qué no? Dice así, porque Shimon Ben Shatah no estaba en ese momento en la ciudad. Si no está, no tiene problema de morir a la ja, bifen rabo. Entonces, ¿cómo es después que dice? Cuando vio su error, que ver al lab de no hacer nada sin Shimon Meshatach.
que el Kibbel Alav si nunca fez ese error de Moré Alajá. Más que él está corrigiendo su error, alendo el error de eso mismo. Entendí que él se comprometió de afilo listarufe, mismo junto con Shimon Ben Shatach, no voy a sentar. No, solo con eso. Umay Kibbel, no porque hasta ahora él sí moré a Rajá, porque falamos que no, él no podía nunca. Dabadai lo ora mi yamav. Y cuando mató a Ezomem, Shimon Meshata no estaba allí. Entonces, ¿qué se comprometió? Lo mistar final y Shebedim el abeade Shimon. Él fala no voy a hacer ni un juramento, solo junto con Shimon Meshata. Afilo de Starruf, el hombre está fina con otros. Y dice, afilo que tenga otros, que mayoría, evo seguir siempre la opinión de Shimon Meshata. Él precisaba caber eso, sí. Él era así. Y él precisaba respetar la opinión de él. Él precisaba caber que él no iba a hacer eso. O él ya automáticamente. Él, Shimon Meshata era así, sí. Entonces ya habló. La verdad, nunca transgredió de morir a la Javi Ferrabó. Porque él se comprometió que una cosa que no precisaba, que solo se sentar con Shimon Meshata, que dice que afilo en otra oportunidad que no esté ya en la ciudad, que podría sentar con otros Dayanim, y le dijo, no, no voy a sentar sin Shimon Meshata. יצא מנחם ונקרא שמאי. לאיכן יצא? פרעון דסיו, מנחם, אבי אמר יצא לתרבות רעה. סיו פרע קמיו ארדו. פרצידו ומוס אחר. רבה אמר יצא לעבודת המלך. סיו פרע טרבליות הורי. הורי קומבוקו אלו פרעון סרוויסיו מיליטר. איתו דשות דסטודה פורקב זדסו. תעני רמי אחי, עשיתי זברתה כמו רבה. יצא מנחם לעבודת המלך ויצאו עמו 80 זוגות תלמידים לבושים סיליקון. סיו מנחם פטרבליה קונרי אישונטו קונלי. אויטנטה פארס כזיסנטוססטה אלונוס וסטידוס קונרופס אימפורטנטה רופה דה ריינדו. פראי הטרבליה קונרי. Votamos al asunto de Semija. Amar Rav Sheman Barabá, Amar Rabbi Yohanan, Leolam, Ateh, Shvut, Kalab, Eneja. Dice Rabbi Yohanan, nunca despreza una prohibición de Jajamim. Shvut. Se llama las prohibiciones de Jajamim en Alajot, Shabbat y Yom Tov. Cuando ellos prohíben hacer alguna cosa, es Shvut. La gente descansa. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es tan importante Shibut? Sharé Semija en el Amishun Shibut. Venejre Cuba que dole a Dor. Semija, apoyar amado en un animal en Shabbat o Yom Tov de Rabanán. Como falamos, Mishtamesh Bale Haim, que Jajamín Gazupa, no arrancar un galio. Y discutieron sobre estos grandes de aceración. ¿Qué dice? Que es un asunto importante. Peshita. Es lógico que es Shvut. ¿Para qué precisa Rabbi Yohanan frisar eso? No, el que está frisando, oye, cuánto importante un Shvut. Porque discutieron o que doleador. ¿Para qué precisa hablar? Estamos viendo la Mishnah, ya que discuten en Shevut. Te responden, Shevut misvais te dijale. Un Shevut que es misva, como aquí, no es apenas montar en un animal. Está apoyando a mano de un animal para misva de semija de Corban. Podríamos pensar que eso puede, y vemos que también eso es grave. Aname Peshita. También eso, Pashut,
Dice Rashi que ya está escrito en la Mishnah, Shebu de Mishvara Metanina, Bematinitin. Sobre eso discutió en la Mishnah, sobre Semijá de Corban, que es Mishvah. Le apuque, mandiamo, Semijá Gufa Pelige, que Moshvalam, Beshvutu de Pelige. Eso no es Peshita. Tienen quien explica que la discusión de estos Tanaim, la Mishnah, es si el Corban de Yom Tov precisa semijá o no precisa semijá. Tienen quien dice que eso Nedavá precisa semijá y aquí era, son Corbanot Jobá. Vimos eso en Betzá, Davjaf. Entonces, nos enseña el Bejara que la discusión de la Mishnah no es si precisa semijá o no, precisa certeza. Discuten si ese Shabbat de Rabbanán es permitido hacerlo en Shabbat o no. Amarame Barjama, Shama Minasa, Mijabe Kohoba Hanan. Más una cosa que aprendemos de Rabbi Hanan, que explicó a Mishnah por Shabbat, que cuando se hace Mijá para Corban, afirma durante la semana, precisa apoyar a fuerza o peso del cuerpo. No apenas apoyar a Mao, tiene que irse a apoyar con su peso. Dice que todo lo va a mejor cojo. Mike Abid, Lismo. Porque si no precisa apoyo con fuerza, ¿por qué sería prohibido en Shabbat? Mishtamesh Beare Haim. Es cuando él se apoya. Masó tocar la cabeza. Que coloque la cabeza, a mano encima de la cabeza del animal. Entonces eso demuestra que precisa de fuerza. Metive pregunta. Dabe ben Israel, besama. Ben Israel somchi, ben benot Israel somchot. Aquí discute si a mujer faz semija. Tanakama dice que mujer no faz semija. Nos corbanot. Rabbi Yossi, y aquí corrige, Rabbi Shimon, Omrim, Benot Israel, Somchot, Reshut. Es optativo. La mujer puede hacer semija. Ama Rabbi Yossi, Sahli Abba el Azar. Dice así que así era un nombre. No, no estaba hablando el nombre de su padre. Así era un nombre del rabino. Abba el Azar. Faló para mí. Porque si era Opay no va a hablar de esa forma. No puede hablar Opay con su nombre. Pamahat, Ayalanu, Aigel, Shesibheshelami, Bemio, Lezer Nashim. Una oportunidad. Teníamos un becerro de Shelamim. Trajimos para Zara de mujeres. Besamhu, Alab Nashim. Y a mujeres hicieron semija. Lomi peneche semija ben Nashim. Y la que de la zona Haru alenashim. Y explica el que te hace prueba que es reshut. Hicieron semijá, no porque precisa, para que la mujer fique feliz que hicieron esa misma. Quiere decir que era reshut. Punto bom. Ahora vamos a analizar si es mejor cojo o no. Veis acá está semijá de cojo baenam. Si precisa apoyar con fuerza, mishum nahadrua de nashim, amdena bodabe kodashim. El ala shamina loba y una vez con cojo. Si es con fuerza, si es obligado a hacer mega, todo bien. Mas si no tiene obligación, ¿cómo va a tener ese provecho de un corbán? Afilon hol es como aprovechar de un corbán si apoyar Nelly. Se llama abodabe kodashim. No pueden montar encima de un animal corbán. Es la misma cosa, apoyarse. Por Najadrua no vamos a hacer esa prohibición. El ala con certeza, Shabamina, no precisa fuerza, no como deducimos encima. Le hola, y maleja baena, pejo cojo. Ya me alejo, leu, akfu y adaihu. Podemos decir que sí, precisa pejo cojo. Mas lo que falamos en la jadrua, ellas no apoyaron mamash. Colocó a Mao. Frutuando, no ar, por cima de la cabeza. Y aji, lo penes en mi jabe nashim. Tipo que le denas en mi jaclal. ¿Qué tengo que esclarecer? Fizieron por Najatruah.
Tudo bem, digamos que vai ter na Hadrua de colocar a mão no ar. Mas precisa falar que não era Mitzvah de Semijá? Claro que não, se nem colocou, nem apoiou. Não tem Semijá Bichlal. Amar, Rebi Amejada Beoka Amar. São dois motivos. Na verdade, colocou a mão no ar a mulher. E está dizendo: não acha que está Hayav. Hada, de letra de Semijá, claro, que nem apoiou. Que elas son alas y más que eso hicieron para ellas, agradar a ellas. Entonces, por último, otra alajá deducimos de Rubio Hanan. Amra papá, ya minatze dadina surim. De Rubio Hanan, que consideró semijá, mishtamesh bebaale chaim, mismo que apoyan la cabeza, no se apoyan por las costas del animal, y la cabeza viene en la lateral. Es como apoyarse en la lateral de un árbol, se llama tzedadín, no es encima, tanto de árbol como de animal. Entonces podemos deducir que también la lateral es prohibido. De esa que está tzedadín mutarim, lismoj, de tzedadín. Porque si no, ¿cuál es el problema? Aquí corrige, lismoj agroya. Si tzedadín es permitido, asemijá en la cabeza, es tzedadín. El alaya, mira, se da en surim. La vaya más fruta, más chedadim mutarim. Conde, me de capaz que va a darme. Mismo que digamos que chedadim mutarim, que puede en el lateral, más la cabeza, es como encima mismo. Dice, porque es la misma altura. La cabeza del animal está en la altura de las costas. Entonces, ¿cómo apoyar? Lateral sería la vertical propia.